De Yachay, y para conversarles de qué es la ciencia, qué es la innovación y cuán importante es esta fiesta tecnológica que hoy llamamos Campus Party. Solo un minuto porque ya el profesor ya no necesita presentación, pero yo sí quiero un poco recordar lo que estamos desde estos días viendo aquí. Estamos viendo muchos amigos que dicen la misma frase de él. Yo vine como campusero, yo vine como conferencista, pero estoy repitiendo ahora 5 años después. O venía con esa ilusión de hacer una empresa y ya la están haciendo. Así que la experiencia tuya va a ser sumamente interesante. Y como él dijo, la primera vez que vino todavía no se pensaba en el proyecto que hoy te lleva a la vida. Yo creo que eso es lo que nos pasa un poco a todos y hay que seguir en el día a día y hay que seguir trabajando. Todo tuyo. Gracias, Rafael. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algo que usualmente no hablo porque cuando me piden dar una conferencia magistral usualmente me piden que hable sobre mi trabajo o sobre la ciencia que hacemos en nuestro laboratorio o sobre la tecnología. Pero hoy quisiera, a pedido de muchos de mis estudiantes, quisiera hablarles del camino de la ciencia, del viaje que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Porque usualmente vemos a la persona ya cuando tiene edad adulta y ha llegado a cierta meta y no hemos visto qué tuvo que pasar esa persona, ese innovador, ese científico, esa persona que creó algo nuevo, cuáles fueron los obstáculos y cuáles fueron los momentos importantes de su vida que lo llevaron o la llevaron al lugar en el que está. Y un mensaje que les quiero dar hoy es que no hay azar, no hay suerte. Hay oportunidades que se van presentando y uno debe ir pudiendo aprovecharlas porque esas oportunidades son las que nos cambian la vida. Entonces voy a mezclar un poco mi viaje personal desde Chone hasta Marte y de regreso al Ecuador en Urcuquí y la ciencia y la tecnología que estamos desarrollando en nuestro proyecto de la NASA. Pero antes de empezar quiero agradecer al equipo de comunicación que fue quien puso estas láminas para esta presentación. Sin ellos, sin el equipo, nada de lo que hacemos sería posible. Bueno, esta foto es interesante porque me muestra a los 2 o 3 años de edad y vamos a hablar de ese camino desde Chone, desde el principio, hacia ese gran planeta rojo que es Marte y de ahí vamos a regresar acá al planeta Tierra. Vamos a ver si funciona el pasador. Parece que no. Sí, pero muy cerca. Bueno, entonces la historia comienza obviamente en Chone y nos lleva en la primera parte del viaje hacia Florida. Entonces el avión va a salir de aquí, del Ecuador, de Chone, y aterrizamos en Florida alrededor del año 1998, donde tuve la oportunidad de estar en un lugar muy parecido a Yachay Tech que se llama Florida Tech, el Instituto de Tecnología de Florida. Esa etapa fue muy importante en mi vida profesional, en mi vida científica, porque ahí empecé a ver otro mundo. Me fui de Ecuador para llegar a Estados Unidos y ver una cultura muy diferente a la nuestra. El idioma era diferente, la comida era diferente, la gente es diferente. Entonces aquí tuve una introducción a la cultura americana, pero tuve la oportunidad de hacer un descubrimiento muy importante, un descubrimiento personal. Me empecé a dar cuenta que podía ser excelente, que podía llegar a competir con gente que estaba a un nivel que yo siempre veía muy superior al nuestro, porque como ecuatoriano, como latinoamericano, a veces nos comparamos con los países desarrollados y sentimos que estamos en desventaja. Y ahí en Florida Tech empecé a sentir que esa desventaja está más en la mente que en la realidad. Entonces me di cuenta que podía competir con los mejores. Y tuve la oportunidad de empezar a hacer investigación a nivel de pregrado y también de envolverme en ciertas actividades extracurriculares. Esa foto de ahí es una foto real de mi hogar en Florida Tech, que era la biblioteca. Ahí pasé 4 años de mi vida estudiando mucho. Y gracias a ese estudio, después la Sociedad de Honor de Ingenieros, Tau Beta Pi, me pidió que fuera parte de ellos y ahí empecé a darme cuenta que podía ser parte de una generación
de excelencia y ser parte de una sociedad de excelencia como era Tau Verapai. Y empecé a tener esa curiosidad por ir más allá. Se acabó el capítulo de Florida y quise aplicar a escuelas de posgrado. Apliqué al MIT, a Stanford, a Berkeley. Todas me aceptaron con algún tipo de beca, pero la beca más interesante y más importante era la de Stanford. Entonces eso me llevó de Florida a Stanford, y yo he escrito alguna vez que mi mamá me llamó por teléfono y me dijo que no me vaya a Stanford, que estaba muy bien en Florida, pero no le hice caso a mi mamá, y les recomiendo no siempre hacerle caso a su mamá. Nos fuimos a California, donde pasé 5 años maravillosos de mi vida. Ahí empecé a estudiar en Stanford mi doctorado, y realmente tuve la oportunidad de experimentar algo que nunca había experimentado antes, y les voy a contar un poco de eso. ¿Cuáles fueron las cosas más importantes que pasaron en esos 5 años? Primero que nada, estar en un ambiente académico sinceramente fuera de este mundo. O sea, en Florida Tech había experimentado cierto nivel de excelencia, pero no fue hasta que llegué a Stanford donde me di cuenta que había un nivel realmente elevado, donde hay premios Nobel, donde hay gente que ha reinventado el mundo. En ese momento Google estaba naciendo, Apple ya estaba también volviendo a revolucionar el planeta, y todo eso estaba pasando ahí, en Stanford. Entonces fue un ambiente académico realmente increíble. Ahí empecé a hacer investigación ya a nivel de posgrado, ¿no?, a nivel de doctorado, y tuve la oportunidad de experimentar lo que era vivir en familia. Ya estaba casado y mi hija nació ahí en el 2004. Y ese evento cambió mi vida, porque el tener un hijo, todos los que hemos tenido un hijo sabemos, realmente nos enfoca de una manera totalmente distinta. Las perspectivas de la vida cambian, y en ese momento yo empecé a ver la vida totalmente diferente, ¿no? Y el centro se convirtió en la ciencia y la academia y la familia, ¿no? Mi hija, mi esposa, mi vida familiar. Y fueron días muy interesantes. Esa es una foto de mi hija Milena, ya grande, cuando volvimos después a Stanford. Y aquí tuve la oportunidad de escribir mi tesis y muchos artículos científicos que después fueron la base para mi vida científica. Una vez que terminé mi doctorado, quería ser académico y empecé a buscar trabajo. Quise volver al Ecuador, y en ese momento, ustedes se acordarán, el Ecuador estaba pasando por momentos muy difíciles. Fue muy difícil volver en el 2006 a Ecuador. Toqué algunas puertas, ninguna se abrió. Y de esas cosas que tiene la vida, las ironías de la vida, los americanos me abrieron la puerta para tener varias ofertas de trabajo en Estados Unidos, entre ellas Chicago, de quien voy a hablar, Rice en Texas, Princeton, y esas tres tuvimos ofertas claras para poder ir, y terminamos yendo a Chicago porque veía yo ahí una oportunidad muy interesante profesionalmente. Ahí tuvimos 4 años de nuestra vida realmente maravillosa. Esta es una foto del campus de la Universidad de Northwestern, donde pasé 4 años como profesor asistente. Ese es el primer nivel de profesor donde uno entra, y donde realmente pasaron cosas muy importantes en mi vida académica. Tuve la oportunidad aquí en Northwestern de formar mi primer grupo de investigación. Ya habían unas 5 personas que hacían investigación conmigo, 5 científicos. Uno de ellos, el señor que está ahí en la foto conmigo, Xuxin Tu, que fue mi primer estudiante postdoctorante que trabajó conmigo y que me ayudó muchísimo a lanzar mi carrera científica, y a quien le debo mucho del crédito de lo que hemos alcanzado hasta hoy. Una vez más, el tema siempre es que hay siempre gente que nos acompaña y que nos hace más grandes. Aquí empezamos a desarrollar ideas nuevas y empezamos a desarrollar nuestras propias ideas. Ya no trabajaba yo bajo un tutor, sino que ahora era yo el tutor. Y eso nos cambia el paradigma y nos hace dudar de nosotros mismos. Ya no había alguien que me dijera, sí, lo que estás haciendo está bien, o anda a hacer eso porque es lo que tienes que hacer. Ahora era yo quien le decía a Xuxin que fuera a hacer esto o el otro. Y eso nos hace dudar y nos hace un poco sentirnos vulnerables. Pero afortunadamente para nosotros, para mí,
empezamos a probar estas nuevas ideas y estas nuevas ideas empezaron a tener éxito. Y les voy a contar un poco de cuáles fueron esos logros. Y aquí nacieron mis dos hijos varones que completaron la foto familiar. Pasamos de ser tres a ser cinco. Ya éramos una familia muy grande y eso cambió mucho también mi dinámica de trabajo. Dejé de trabajar horas en el laboratorio para trabajar más horas en mi casa, desde mi oficina de mi casa, los fines de semana, por ejemplo. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes allí? Allí nos dieron premios muy importantes en Northwestern, por ejemplo, la National Science Foundation de Estados Unidos da un premio que se llama el Career Award para los mejores profesores que están comenzando su carrera. Y nosotros obtuvimos ese premio al primer intento, la mayor cantidad de gente que se lo gana, que es el 10% de los que aplican, se lo ganan al tercer intento, nosotros no lo ganamos al primero, que más o menos el 1% de las personas lo logra hacer en el primer intento, gracias a los esfuerzos de nuestro equipo, ¿no? Entonces empezamos a sentir que nuestras ideas tenían valor y que alguien creía en nuestras ideas, ¿no? Y así ganamos muchos otros premios que nos construyeron una base científica y tecnológica que después hizo que el California Institute of Technology nos invitara, el Caltech nos invitara a ser parte de su planta docente. Y eso nos lleva a la siguiente parte del viaje, que es, vamos de Chicago de regreso a California. En el 2010 tuve la propuesta de trabajo más importante de mi vida, que fue ir al Caltech a ser profesor, o sea, dejar Northwestern, ir a Caltech, y en ese momento se presentó la primera disyuntiva muy grande de mi vida. Al mismo tiempo que el Caltech me hizo una oferta para ir a ser profesor con ellos, el MIT me hizo la misma oferta. Entonces ahora teníamos que escoger entre ir al MIT o ir al Caltech. Y ahí hablábamos de esas oportunidades que se presentan y que cambian la vida. Yo en un primer momento me quise ir al MIT por el prestigio y porque como ingeniero ese era un lugar muy importante y sabía que iba a tener muchas oportunidades ahí. Pero siempre quise volver a Caltech porque en Caltech había una conexión muy grande con el espacio y yo quería hacer algo con el espacio, con la NASA, y pensé que en Caltech tal vez lo podía hacer. Y mi familia siempre quiso vivir en California otra vez. Entonces, por razones familiares y por un deseo de conectarme con la NASA, decidirme a Caltech y no ir al MIT. Y nunca me he arrepentido de esa decisión, pero esa decisión cambió mi vida. ¿Por qué? Porque como lo dice la foto, tal vez es difícil leer ahí, en Caltech es un lugar en el que lo mejor que tú des no es suficiente. Siempre hay alguien mejor que tú. Caltech tiene 300 profesores, yo era uno de ellos, pero tiene 30 premios Nobel. Entonces sientes una presión realmente impresionante en ese lugar de excelencia. De paso, uno de esos premios Nobel va a venir a Caltech en octubre 28 a nuestra apertura del ciclo académico. Uno de ellos nos va a acompañar como ponente magistral. Y ese es el tipo de ambiente que tú sientes en un lugar como Caltech. Pero más allá de eso, y les voy a hablar en la siguiente parte de la ponencia del trabajo con la NASA, había esta conexión con la NASA muy importante, sobre todo con el JPL, con el JPL, el Jet Propulsion Laboratory. Aquí nos pasan cosas increíbles en Caltech, nos ganamos más premios, nos ganamos el premio del Air Force de los Estados Unidos por investigación tecnológica y científica, y también pudimos sentirnos por primera vez en casa. Ya la familia estaba sentada, nuestros tres hijos, los cinco de la familia ya estábamos ahí y empezamos a sentirnos mucho más seguros y contentos de estar en un mismo lugar. Como decía, nos ganamos el premio del Air Force al mejor investigador joven de ese año por esta propuesta de investigación. Y otro reconocimiento que fue muy importante y muy significativo para mí personalmente fue la medalla Vicente Rocafuerte. La Asamblea Nacional del Ecuador nos dio esa medalla, vino a Chone, en las fiestas de Chone, esa foto que ustedes ven ahí es en Chone, y la Asamblea Nacional nos entregó la medalla por mérito científico y tecnológico ahí en mi pueblo, en las fiestas de Chone. Y eso fue muy significativo para mí, para mi familia y obviamente para la gente de Chone.
Entonces empezamos a ver que el mundo científico y profesional de una persona empieza a transformarse, y aquí nace también el vínculo con el proyecto Yachay, que también empieza a transformar nuestra vida. Entonces vamos a la fase penúltima de este viaje, que es el viaje entre California y Marte, ¿no? ¿Cómo llegamos a conectarnos con la misión espacial de Marte y qué estamos haciendo en esa misión en cuanto a nuestro trabajo científico y tecnológico? Pero antes de contarles qué hacemos en particular en la misión, quiero contarles la visión de la NASA y por qué es importante explorar nuestro sistema solar. En esta lámina podemos ver que entender la composición de un planeta como el planeta Marte nos va a permitir a nosotros los seres humanos entender cómo se formaron los planetas en nuestro sistema solar. Y eso es importante porque nuestro planeta, el planeta Tierra, es uno de esos planetas del sistema solar. Y el planeta Marte es nuestro gemelo. No hay otro planeta en el sistema solar que se parezca más a la Tierra y que tenga más claves de la formación de los planetas más similares a la Tierra. Entonces, lo que se llama el National Research Council, o NAR, por sus siglas en inglés, estableció en su reporte, que va directamente al presidente de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos y que influye muchísimo en para dónde va la ciencia en el mundo, dice aquí en su reporte que la exploración espacial y en particular la exploración al planeta Marte serán de fundamental importancia para la humanidad y para la ciencia y la tecnología de nuestro mundo. Entonces, basado en ese reporte, la NASA decide, años más tarde, lanzar una nueva misión. La NASA va mandando diferentes misiones a Marte, todas han sido robóticas, ninguna humana todavía, y decide lanzar esta nueva misión en la que yo soy parte del comité científico. Esta misión se llama InSight, que en inglés significa mirar hacia adentro o mirar adentro de. Y literalmente esa es la misión de este robot, ir y captar lo que le llamamos los signos vitales de Marte, escuchar las ondas sísmicas, porque Marte tiene terremotos también como la Tierra, y medir el calor que emana del centro del planeta Marte, el calor que emana de lo que le llamamos el core. ¿Por qué es importante escuchar y medir la temperatura de Marte? Porque eso te da pruebas, te da indicios de cuál es la conformación del planeta y cómo se formó el planeta Marte. Y para eso vamos a usar tres herramientas fundamentales de la ciencia, que es la sismología, la geodesia y la conducción de calor, o el flujo de calor. ¿Cuáles son los planetas terrestres o rocosos que le llamamos en el mundo científico? La Tierra es uno de ellos, Marte, como yo decía, es otro, la Luna es otro planeta rocoso, y el planeta Mercurio también son planetas rocosos. ¿Cuáles son los planetas rocosos? Todos tienen la misma estructura, tienen un core, ¿no? Un centro que en muchas veces es líquido o a veces es sólido o puede ser sólido. Hay un mantle y después de eso hay un crust, ¿no? Que es la parte final donde nosotros, por ejemplo, habitamos los humanos en el planeta Tierra. Todos estos diferentes planetas tienen la misma estructura, pero determinar, por ejemplo, en el caso de Marte, cuál es la composición exacta de esa estructura es lo que le interesa a la misión InSight y es lo que le va a permitir, por ejemplo, a la NASA determinar si hay placas tectónicas o no en un planeta como Marte. Sabemos que en la Tierra sí las hay y por eso se han formado los continentes, ¿verdad? Por los cambios en las placas tectónicas. En Marte probablemente no haya placas tectónicas, sino que los sismos son producto de otro mecanismo, y entender esos mecanismos es muy importante. Esta es una foto muy linda del robot InSight y que nos muestra exactamente cómo se ve el robot. Y yo lo vi ya hace poco en Denver, Colorado, en Lockheed Martin, que es la,
la contratista que lo está construyendo. El robot ya está listo. Tiene dos paneles solares que son esas que parecen alas, pero que realmente no son alas. El robot no va a volar, va a estar estático. Y tiene dos herramientas fundamentales. Ese domo que vemos allí, que es el sismómetro, que es el que está midiendo, escuchando los sismos en Marte. Y este penetrador que está aquí al lado izquierdo para ustedes, que es el que se va a penetrar debajo de la superficie de Marte para poder medir el calor. Y de esa herramienta es de la que más voy a hablar, porque es la herramienta en la que yo estoy más involucrado. Pero entre el sismómetro y el penetrador van a conducir 2 años de ciencia y de estudios en el planeta Marte, y ahí les quiero mostrar este video de cómo van a ser depositadas esas herramientas en la superficie y cómo se van a ir desarrollando los pasos para la misión. En septiembre del próximo año, cuando lleguemos a la superficie, lo primero que se va a depositar en la superficie es el sismómetro. Lo pone ahí el robot con su brazo, lo pone en la superficie, todo esto controlado desde la Tierra, ¿verdad? Desde el JPL. Una vez que deposita el sismómetro, lo pone sobre la superficie, lo mira con la cámara, vemos ahí que hay una cámara para poder ver lo que está pasando desde la Tierra, agarra el brazo, regresa y ahora empieza a agarrar el domo. ¿Para qué creen ustedes que está el domo? Adivinen. ¿Por qué es importante ponerle un domo al sismómetro? ¿Para qué? Para el calor, para que las ondas del calor no lo destruyan y no lo afecten, y para que además el viento y los demás efectos que hay en la superficie no afecten las medidas. Entonces el sismómetro tiene que estar aislado por esta cápsula, por este domo, ¿no?, que lo cubre. Una vez que deposita el domo, regresa el brazo y ahora agarra el penetrador, que lo vamos a ver en un segundo más. ¿Se pueden imaginar toda la coordinación que tiene que haber en una misión de esta para que a tantos miles de kilómetros de distancia todo esto se pueda desarrollar milimétricamente y todo se pueda depositar en el sitio correcto? Porque no hay forma de volver atrás. Una vez que lo depositamos allí, va a ser muy difícil volverlo a hacer. No hay chance de equivocarse. Y esa es una de las cosas fascinantes que tienen estos proyectos de la NASA, que son la cúspide de la ingeniería y de la tecnología. Porque aquí no hay lugar a fallas, a errores. Hay una sola sonda y se puede hacer un solo experimento. Y si eso falla, 500 millones de dólares se van al tacho de la basura. Entonces, realmente las distancias y los márgenes de error son cero en este tipo de misiones. Para poder entender bien cómo el penetrador va a ser depositado, les voy a mostrar este video en el que vemos el penetrador en acción, entrando en lo que podría ser el suelo marciano. Vemos este martillo que cae por gravedad y empieza a golpear el penetrador, y el penetrador se inserta en el suelo marciano. Esto es muy difícil de poder predecir. Y ahí es donde entra nuestro trabajo en Caltech. Nosotros estamos encargados de desarrollar los modelos computacionales que le permitan a la NASA entender si este penetrador va a ser exitoso o no. Porque como yo decía, hay solamente un penetrador y se lo puede poner allí una sola vez. Antes de hablarles de lo que hacemos en nuestro laboratorio, para terminar la presentación, quiero dar un mensaje muy claro, sobre todo ahora en Ecuador, que hemos empezado a hablar del nuevo modelo de universidad y el nuevo modelo de ciencia y tecnología que queremos tener. Escuchamos a veces en los medios de comunicación que los esfuerzos que estamos haciendo hoy en el Ecuador deben darse siempre aquí en el Ecuador. Por ejemplo, hay gente que dice que los científicos que están en Yachay solo deberían estar en Yachay, o que deberían haber nacido en Urcuquí y vivir y morir en Urcuquí. Y con esta lámina que muestra las nacionalidades y los diferentes institutos y universidades que están envueltas solo en la misión de InSight, yo quiero mostrarle
a ustedes y a esa parte del país que no comprende ese nuevo modelo, que la ciencia moderna, que la ciencia que nos saca de este mundo y que nos lleva a otro planeta, no se hace en un solo lugar ni con una sola nacionalidad. Se hace con un equipo inmenso que está regado por el mundo y que contribuye de diferentes formas a hacer una misión realidad. Entonces, cuando nos digan que por qué no estamos solamente en Urkukío, por qué no nacimos ahí y por qué no morimos ahí, les vamos a mostrar escenas como estas y muestras como estas de que el modelo moderno de la ciencia y de la tecnología ya cambió, ya no es el mismo, y que se da en un entorno mundial, en un entorno global. Y que si seguimos insistiendo en hacerlo local, nos vamos a aislar del mundo y vamos a perder el tren de la innovación. Finalmente, quiero mostrarles otra cosa que nos lleva a nuestro trabajo en Caltech, que es este reciente descubrimiento que acaba de anunciar la NASA de que en la superficie de Marte hay agua. Y esta foto espectacular que vemos aquí de la superficie marciana nos muestra lo que parecerían ser casi cascadas que van cayendo por esa ladera, por esa superficie, y que se asemeja muchísimo a un fluido o a lo que nosotros podríamos llamar agua. La teoría hoy, la hipótesis hoy, es de dónde salió esa agua. Si emana desde la profundidad de la superficie del planeta o si viene desde arriba de algún tipo de precipitación. Entender cuál es el mecanismo es sumamente importante y ustedes se podrán dar cuenta que penetrar ahora la superficie de Marte para poder entender de dónde viene este fluido, esta agua, es sumamente importante para nosotros científicamente. Bueno, llegando ya al final de esta ponencia, yo quiero una vez más invitarlos a que se unan al mundo de la ciencia, al mundo de la tecnología. Yo desde hace muchos años decidí unirme a ese mundo, decidí hacer una carrera científica, una vida académica. Eso hoy nos consigue un pasaporte que nos va a llevar a Marte. No sé si tenemos el video de cómo sería el lanzamiento en el 2016, en febrero. Los invito a todos a que nos acompañen a ese lanzamiento, que va a ser muy similar al video que vamos a ver aquí, donde esta sonda InSight va a salir, va a despegar desde aquí de la Tierra y va a llevarnos a Marte. Curiosity seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. Ese mismo lanzamiento se va a dar en febrero. Los invito a que nos acompañen al lanzamiento. Volvamos tal vez a la presentación, gracias. A ese lanzamiento, y eso nos va a llevar a través del espacio por un viaje de aproximadamente 8 meses a llegar a Marte en septiembre del 2016 y empezar a hacer esta ciencia tan linda y tan hermosa que les he contado el día de hoy. Con eso, yo quiero cerrar esta presentación, esta ponencia, con un mensaje muy especial, y es el mensaje de que la vida científica, la vida de la innovación y la vida en general es un camino, y no hay hoja de ruta, como dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y hemos visto que podemos ir de un lugar a otro aprovechando oportunidades y tomando decisiones en el camino. Y eso eventualmente nos lleva a lugares que nunca antes nos imaginábamos. A mí me llevó a Estados Unidos y eventualmente a hacer una misión en Marte. Y algo muy interesante es que me trajo de regreso a mi país, al Ecuador, en este proyecto maravilloso que es el proyecto YachaiTech. Y yo quería decirles a ustedes que aprovechen esa oportunidad que tenemos hoy como ecuatorianos de tener un proyecto maravilloso como es el proyecto de educación superior, el proyecto YachaiTech. ¿Por qué? Porque como hemos visto hoy, los ecuatorianos podemos hacer lo que nosotros queramos hacer. Las barreras ya no están ahí. No hay barreras tecnológicas, no hay barreras geográficas. Las barreras están en tu mente. Y eres tú quien tiene que vencer esas barreras
y abrirte al mundo y abrirte a ese viaje que te va a llevar tal vez de Quevedo a Francia, tal vez de Latacunga a Europa o a China, y que eventualmente construirás tu propio camino. Lo importante es estar abierto a las oportunidades, saber aprovecharlas y entender que el mundo ahora de la ciencia es global y que ya no es local, y que nosotros podemos hacer lo que queramos hacer en nuestras vidas. Muchas gracias por venir a esta ponencia. Gracias por su atención. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, sí. Queremos agradecer a todos los asistentes. Vamos a hacer una sección de 5 preguntas, pero antes de eso quisiera que por favor repitiéramos el aplauso para el señor ponente, el señor José Andrade, rector de la Universidad Yachal. Entonces, para cualquiera de las personas asistentes que tengan preguntas, vamos a manejar un máximo de 5 preguntas. Me levantan la mano y les acercamos el micrófono. ¿Alguna pregunta acerca del tema de la sesión? ¿Alguna duda? Aquí hay una. Hola, mi nombre es Daniela Córdoba y yo soy de la Escuela Politécnica Nacional. Mi pregunta es, cuando estábamos viendo el video con el simulador del penetrador, usted dijo que el martillo golpea con la gravedad. Sí. Entonces, realmente no tengo mucha idea de Marte, pero eso quiere decir que hay gravedad ahí, que puede funcionar el tema con gravedad. Sí, sí, en Marte hay gravedad, pero me expresé mal. Hay gravedad, pero el mecanismo del martillo no es solamente por gravedad, hay unos resortes. Se basa en energía que se acumula en el resorte y que después el resorte suelta la masa y la masa golpea el martillo. Pero sí hay gravedad, sí hay un efecto de gravedad. Me parece que la gravedad en Marte es 3/8 de la gravedad de la Tierra, pero sí hay un campo gravitacional en Marte. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. Mi nombre es Kevin Cornejo, yo soy de la ESPOL, y mi pregunta es que ¿por qué tanto enfoque en Marte si, como usted dijo, se encuentran los planetas Mercurio, Venus, Tierra y Marte se parecen mucho? ¿Por qué tanto con Marte y no el mismo enfoque en Venus, por ejemplo? Esa es una excelente pregunta y tiene que ver con el tamaño y la historia de Marte. Marte tiene el tamaño y la historia perfecta para contarnos la historia más similar a la Tierra, lo que no tiene Venus, por ejemplo, porque tiene un tamaño distinto. Entonces, hay razones científicas por las cuales la NASA se decidió enfocar en Marte. No sé si tú recuerdas que antes el enfoque era en la Luna. El primer enfoque de la NASA fue en la Luna, ahí fueron las primeras misiones. Ahora un enfoque muy grande es Marte por la similitud con la Tierra, y se ha decidido que incluso se va a llevar una misión humana a Marte probablemente en el 2025. Los humanos queremos llegar a Marte y tener un asentamiento allí. Entonces hay razones de tamaño científico e históricas que hacen que Marte sea especialmente interesante para nosotros como planeta Tierra. Ok, la tercera pregunta. Buenas tardes con todos. Bueno, mi pregunta no es tan técnica, más bien quisiera conocer la opinión de un académico sobre, por decirlo, ¿no?, algunos comentarios de redactores, por llamarlos de alguna forma, cuando dicen, ¿no?, que hay bastante inversión, digamos, de investigaciones científicas cuando no tenemos constancia de que existe vida en otros planetas, mientras que aquí podríamos hacer otro tipo de ciencia con otro tipo de investigación. ¿Cuál es el panorama o, no sé, la postura que tienen ante estos comentarios? Esa es una gran pregunta y es una pregunta muy válida. La pregunta es, ¿por qué invertimos en estudiar otros planetas cuando nuestro propio planeta tiene tantos problemas y tantos retos tecnológicos? Esa es una pregunta válida y una de las respuestas que yo siempre doy es muy básica y es la siguiente. La tecnología que se desarrolla para poder llevar estas misiones a otros planetas es tecnología que se queda aquí en la Tierra. Por ejemplo, la tecnología de control para poder controlar esta nave espacial y llevarla a otro planeta es tecnología que luego nosotros utilizamos aquí como ingenieros para controlar nuestros aparatos dentro de la Tierra. Las tecnologías de telecomunicación,
las tecnologías de software. Todas esas tecnologías son recicladas y reusadas en proyectos que nos benefician aquí en el planeta Tierra, aquí en nuestro sector productivo, en nuestro sector de innovación. Por ejemplo, hay una ley que prohíbe mostrarte, que me prohíbe a mí mostrarte muchos de los componentes de esta nave espacial, porque mucha de esa tecnología es reciclada y reusada en el sector defensa, en el sector de telecomunicaciones, que son sectores estratégicos para los países desarrollados. Entonces, esa tecnología que desarrollamos para llegar a otros planetas nos vuelve a servir, y conocer qué pasó con Marte, y ahí volvemos a la segunda pregunta, ¿por qué Marte? Porque, por ejemplo, en Marte se ve evidencia clara de que hubo un océano. Aquí nosotros tenemos océanos, pero los océanos de Marte desaparecieron y desapareció su atmósfera. Entonces, para nosotros entender si eso nos puede pasar a nosotros como planeta Tierra, es sumamente importante. De nada sirve resolver nuestros problemas si mañana nuestros océanos van a desaparecer como desaparecieron en Marte. Entonces, tener esa capacidad de entender nuestro mundo y nuestro sistema solar es sumamente importante más allá de la tecnología. Ok, muchas gracias. Vamos con la cuarta pregunta. Una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Te quería consultar, ¿cómo tú estás visionando la experiencia que ahorita tienes en los proyectos de investigación, lo que has desarrollado fuera y en la NASA, para aplicar ya ahora en Yachay Tech? ¿Qué proyectos están haciendo a corto, mediano plazo que van a fortalecer mucho esa relación y esa experiencia que tú tienes y en el proyecto aquí en el Ecuador? Bueno, esa es una linda pregunta y yo me la hago muchas veces, porque esa es la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a usar, a potenciar lo que hemos aprendido en otros lados y cómo lo vamos a trasplantar aquí a desarrollar nuestro propio modelo? Y ahí hay dos áreas en las que podemos usar la experiencia que hemos ganado, no solamente yo, sino todos los científicos que ya están en Yachay. Primero, ellos y nosotros tenemos una experiencia que nos va a permitir crear programas de investigación y desarrollo tecnológico que son similares a los que hacen en el resto del mundo. Me explico, o sea, nuestra experiencia, por ejemplo, de cómo se lleva a cabo un proyecto de investigación como el proyecto de la NASA, ya nos permite diseñar nuestros propios proyectos de investigación aquí en el Ecuador de entrada, sin tener que reinventar la rueda. El know-how, que le llaman los americanos, los anglosajones, es muy valioso. Pero de ahí hay una segunda oportunidad, que es traer parte de estas investigaciones al Ecuador. Por ejemplo, ¿qué mejor sería tener una alianza entre la NASA y el Instituto Ecuatoriano Espacial? Que ya la estamos trabajando desde Yachay Tech para poder desarrollar componentes espaciales para aplicaciones civiles en el Ecuador. Por ejemplo, crear un satélite en el Ecuador que le permita al Ecuador medir la temperatura de la superficie del océano nos permitiría poder predecir mucho mejor el fenómeno del Niño que tanto afecta al Ecuador, y no tenemos hoy esas capacidades. Dependemos de los datos satelitales de los americanos o de los europeos para hacer nuestros propios modelos. Ese es un tema de seguridad nacional y que nosotros no podemos permitir que otras tecnologías americanas o europeas sean quienes nos alimentan de información para predecir nosotros nuestros modelos del fenómeno del Niño. Entonces, traer esos proyectos aquí son cosas que nosotros ya estamos potenciando, no solamente en Yachay Tech, sino con el sistema de educación superior y también el sistema de innovación que incluye a los centros de investigación y también a las startups y al sector productivo. Ok, muchas gracias. Vamos a ir con la última pregunta, por favor. ¿Cómo está? Hola. Sabe, me interesa mucho lo que es los proyectos que están potenciándose a otros planetas, ¿no? Como usted sabe, el primer enfoque, como lo acaba de decir, fue la Luna, luego Marte, luego puede ser no solo planeta, galaxias. Este enfoque, este estudio, todo lo que están haciendo hoy, ¿puede usted canalizar o puede decirnos a todos aquí presentes cómo nosotros podemos incluirnos en aquellos proyectos? ¿Cómo podemos colaborar, se podría decir?
Bueno, esa es una gran pregunta, muy buena pregunta. Me parece que lo mejor que podemos hacer como jóvenes es primeramente prepararnos. Ese es un mensaje muy importante que tal vez no lo dije con la suficiente fuerza en mi ponencia, pero que está claro en la primera parte de la historia que yo les contaba, que uno tiene que prepararse muchos años para poder contribuir, porque cada vez el mundo avanza más rápido y cada vez tenemos que saber más para poder competir. Esa es otra parte del discurso que yo no comparto. Cuando ustedes escuchan, mucha gente en el país dice que lo más importante es hacer un Ecuador productivo. Eso es verdad. Ecuador tiene que hacerse más productivo. Pero para poder ser más productivo tenemos que conocer más, porque para poder ser más productivos tenemos que desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que prepararnos. Esa es una forma de contribuir. Segundo, los jóvenes tenemos que unirnos al debate científico, académico e incluso al debate social, ayudar a nuestro país y a nuestra sociedad a poner en perspectiva y a poner las prioridades claras. Un Ecuador que no invierte en educación superior, un Ecuador que no invierte en tecnología, es un Ecuador que no va a poder contribuir. Entonces, tu voz como joven, nuestra voz colectiva como jóvenes, tiene que decirle claramente a la clase política que seguir invirtiendo en educación superior es extremadamente importante. Y finalmente, personalmente, uno puede contribuir abriendo la mente y creando nuevas cosas, creyendo que todo es posible y poniéndose a trabajar en algo positivo, en algo que sume y no reste. En vez de meternos a pelear y a debatir y a criticar, pongámonos a desarrollar nuevas herramientas tecnológicas, pongámonos a desarrollar nuevas aplicaciones y pongámonos a contribuir al mundo tecnológico. Entonces hay muchas formas de contribuir y ahí quiero aprovechar que todavía tengo algo de audiencia y que tengo el micrófono para, por ejemplo, invitarlos a que participen en el reto Yachaytec, que es una forma de contribuir claramente al desarrollo tecnológico. ¿De qué se trata el reto Yachaytec? De desarrollar una aplicación móvil para los chicos, para los niños que tienen microtia. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la microtia? Probablemente pocos. La microtia es una malformación de la orejita de los niños que no les permite desarrollar su oreja, pero también muchas veces no les permite desarrollar el aparato auditivo. Entonces, estos niños sufren de no poder escuchar bien y el oído también es muy importante para el equilibrio, como ustedes saben. El reto Yachaytec los invita a ustedes, los campuseros, a desarrollar una aplicación móvil, un app, que le permita a estos niños tener una mejor vida, o sea, escuchar mejor o tal vez tener un mejor equilibrio. Yo los invito a que participen en el reto Yachaytec y que contribuyan no solamente a desarrollar una linda tecnología, sino que tengan un impacto social, porque eso también es muy importante en la innovación, mejorar las vidas de los demás seres humanos. ¿Cuál es el premio Yachaytec para los que ganen el reto Yachaytec? El premio es un viaje a la NASA, al JPL, donde yo tendré el gusto de acompañarlos junto con otros científicos y mostrarles el laboratorio de la NASA, el JPL, y mostrarles de primera mano estas misiones de las que yo les contaba hoy. Vamos a ver el JPL, vamos a ver los robots y vamos a ver también el Caltech, que algunos dicen es la mejor universidad del mundo en ciencia y tecnología. Yo los invito a que participen en este reto de Yachaytec y que contribuyan al desarrollo de esta app tan importante para nuestros niños con microtia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su atención. Bueno, le damos un fuerte aplauso al señor ponente y así también invitamos a todos los presentes a participar del concurso de Yachaytec. Muchas gracias. Qué bien por la historia. Y que nos van a hacer siempre.